y tal como se comprometió también nuestra presidenta la semana pasada, hoy vamos a informar sobre la estrategia Vida Saludable en las escuelas. Primero informar que el pasado 30 de septiembre la secretaria de Educación Leticia Ramírez y el secretario de Salud Jorge Alcocer publicaron un acuerdo muy favorable para promover la salud alimentaria en las escuelas. El acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación dentro de toda escuela del sistema educativo nacional, emitido de manera conjunta por la SEP y la Secretaría de Salud. Tiene una vigencia de 180 días para entrar en vigor, es decir, el próximo 29 de marzo del 2025 ya será obligatorio para todas las escuelas del sistema educativo nacional, de los tres niveles, básica, media superior y superior. Es decir, se tienen que cumplir en las 258,689 escuelas que hay dentro del sistema educativo nacional. ¿Por qué este acuerdo? Bueno, tenemos estadísticas, datos, diagnósticos de la Secretaría de Salud. Primero, decir que ya había algunos lineamientos, pero no tenían la fuerza suficiente. Y la realidad es que en la gran mayoría de las escuelas sigue prevaleciendo la venta de productos de comida con muy poco valor nutricional, la comida conocida como chatarra. Un estudio que realizaron organizaciones revela que en el 98% de las escuelas donde se hizo ese estudio todavía se vende comida chatarra, en el 95% bebidas azucaradas, en el 79% refrescos y 77% afuera de las escuelas también venden este tipo de productos.